de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al objeto de fijar posición en esta comparecencia que saludamos por la necesidad de conocer en detalle en la Cámara el contenido y las consecuencias de la puesta en marcha de este plan de ordenación sobre el personal sanitario madrileño. Por supuesto, antes de nada, también saludar a los representantes sanitarios de la Comunidad de Madrid que nos puedan seguir hoy aquí en la Cámara y, por supuesto, a través de Internet. Antes de entrar a valorar las explicaciones del consejero de Sanidad, permítame, señorías, hacer una referencia, una pequeña referencia sobre los pliegos de condiciones que hemos conocido hoy, que sin duda confirma el cambio de modelo de nuestra asistencia sanitaria que venimos diciendo desde nuestro grupo parlamentario en cada sesión plenaria, la privatización como seña de identidad de la gestión de nuestra asistencia sanitaria y, sobre todo, y hablando de política de personal, estamos ante unos pliegos de condiciones donde parece ser que el personal sanitario queda garantizada el empleo en la incorporación de estos 6 centros que van a tener una gestión privada. El problema es que en el medio plazo es evidente que la situación de los recursos humanos no van a depender en estos hospitales de la política, de la gestión, de la dirección de la Consejería de Sanidad, sino que dependerá sencillamente de la sostenibilidad económica de estas empresas concesionarias. Porque esto es lo que implica la privatización. Nuestra asistencia sanitaria depende de la sostenibilidad económica de sociedades privadas y de empresas. Debatimos hoy, por tanto, sobre un plan de ordenación de recursos humanos del sistema madrileño de salud, que lo podremos denominar como un instrumento más, un apéndice más, que ayuda a la propuesta privatizadora de nuestro sistema, que es injusta, que es antisocial, y que estamos convencidos, una vez más lo decimos desde el Grupo de Izquierda Unida, que tiene cuestiones de inconstitucionalidad. Por cierto, ahora parece ser que la culpa de la privatización de nuestro sistema, según hemos visto hoy en los medios de comunicación, como lo decían representantes del Consejo de Gobierno Regional, parece ser que es el Estado, por esos problemas que dice el Ejecutivo Regional del sistema de financiación. En todo caso, a los madrileños y a las madrileñas sí que les gustaría que, bueno, que se pusieran de acuerdo a la hora de argumentar el por qué acometen este cambio de modelo y esta privatización, porque hoy hemos conocido, sorprendentemente, de que es el Estado. Es el Estado y no la intención del Gobierno regional el que pone en marcha esta privatización. Un plan que, según ha dicho el señor Fernández Laschetti en sus apariciones públicas a la hora de presentarlo, permitirá una gestión más eficiente de las plantillas, que ha aumentado mucho en los últimos años, gracias a las ofertas de empleo público, según dice el consejero, y, por lo tanto, se trata de adecuarlas a las necesidades asistenciales y al marco presupuestario. Parece ser, según nos dice desde el Gobierno regional, que se desarrollará, que será un instrumento básico que se desarrollará de forma progresiva y continua. Bien, nosotros tenemos que decir, no sabemos si es un instrumento básico. Lo que está claro que es un instrumento, un complemento que se añade a ese plan de medidas para garantizar al sistema que dicen ustedes, en el que tenemos que decir que se caracteriza, como toda la gestión que están llevando a cabo, en la gestión sanitaria, por un gran y mayoritario rechazo del personal sanitario madrileño. Estamos asistiendo esta misma semana a una cascada de recursos contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concretamente de 3 sindicatos sanitarios. En los 3, la línea argumental de estos recursos, contencioso administrativo, es que van en la línea, estos recursos, de evitar toda la pérdida en miles de puestos de trabajo que va a generar la puesta en marcha de este plan y que sin duda vulnera los derechos laborales recogidos en las normas de rasgos superiores tales como el Estatuto Básico del Empleado Público y del Estatuto Marco. Por lo tanto, es evidente que estamos ante un plan importante, el contenido no vamos a cuestionarlo, un plan donde incluye la baremación de méritos para promociones internas, un plan donde incluye concursos de traslados, provisiones de puestos de jefaturas, homogeneización de los requisitos y procedimientos de movilidad entre centros, procedimientos de movilidad dentro de un mismo centro, traslados voluntarios, traslados forzosos, traslados por razones de salud. Está claro que es evidente que es un plan de importancia en su contenido. El problema es que es un plan que no necesitaba ni mucho menos nuestro sistema sanitario. Un sistema sanitario
tan recortado y tan privatizado y que ahora con este plan pues sencillamente se atenta contra los empleados públicos y en consecuencia contra los ciudadanos. Porque con este plan, y así lo decimos desde Izquierda Unida, ni disminuye el gasto sanitario ni tampoco mejorará la calidad asistencial. Estamos hablando de derechos y condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras que no tienen por qué pagar las consecuencias de la gestión que está llevando a cabo el Gobierno regional, que viene haciendo, ni tienen que pagar las consecuencias ni de sus recortes ni de sus privatizaciones, como estamos diciendo. Un plan que también, como han dicho los portavoces que me han precedido, ha sido realizado o acordado pues sin el acuerdo de la mesa sectorial, sencillamente. Sin el acuerdo de la mesa sectorial. Y estamos hablando de un plan que no recoge los criterios y las necesidades de un sistema sanitario madrileño, sin acometer un plan real de medidas concretas que justifique y dé cobertura a las acciones a adoptar en el futuro. Bien, a nosotros nos gustaría algunas aclaraciones que quedaran en la segunda intervención del señor Fernández Laschetti, que nos hablara de la movilidad por razón de servicio, es decir, privatizaciones de la gestión, cierre de centros, que conllevará el traslado forzoso del personal fijo en el área única y el despido de todo el personal interino eventual. Nos gustaría, si eso va a ser así. Nos gustaría que nos hablara de la movilidad por alianzas estratégicas que puede suponer en los empleados públicos que presten servicios en estos hospitales públicos o en estos hospitales que van a ser privatizados. Nos gustaría que nos hablara de los criterios del cese y despido del personal como consecuencia de esta privatización en el marco de este plan. Nos gustaría saber por qué, y que nos corrija el señor consejero, si es así, por qué este plan recoge solo datos comparativos de las plantillas de centro de salud y no recoge la situación del personal eventual. Nos gustaría saber si con este plan las plazas del personal funcionario interino van a ser amortizadas con los consiguientes despidos, si es así. ¿Qué pasa o por qué no concreta nada respecto a la carrera y la promoción profesional, así como los procesos selectivos de concurso-oposición en marcha y el concurso de los traslados? Por lo tanto, ahora que el Gobierno regional, después de 6 meses de movilización del personal sanitario y de movilización ciudadana en defensa de un sistema sanitario público, ahora parece que se jacta en cada una de sus intervenciones, no solo aquí, en esta sede institucional, sino también en sus apariciones públicas, parece ser que se jactan del diálogo con el personal sanitario. Pero precisamente es una característica que no ha sido un denominador en el proceso de este plan de recursos, de este plan de ordenación de recursos sanitarios. Todas las centrales sindicales, todos los sindicatos profesionales, sindicatos sanitarios, han dicho que la Consejería de Sanidad, el Gobierno regional, no ha estado a la altura a la hora de negociar un plan de estas características y de la importancia que tiene este plan. Todas las organizaciones sindicales han concluido y se han unido en decir que la negociación, el proceso de negociación de la Consejería, se ha centrado exclusivamente en procesos de regulación de movilidad geográfica y funcional de los profesionales del SERMAS, procesos que ya estaban regulados por normativa previa, que no se han creado grupos técnicos de trabajo imprescindibles de acuerdo a la normativa ni la Administración ha accedido a constituirlos, así como el estudio y análisis técnicos del mismo. No han participado en las cuestiones mayores del proceso de negociación. Por lo tanto, ahora cuando se jactan de estar permanentemente en contacto con el personal sanitario, pues precisamente el personal sanitario es el que está diciendo que a la hora de presentar el plan de medidas de garantías que dicen ustedes, pues claro, lo presentan e intentan negociar con el personal sanitario a posteriori, una vez que han presentado todo el contenido. Por lo tanto, para nosotros y para muchos, sin duda, para muchos profesionales sanitarios y sin duda será también para muchos ciudadanos y ciudadanas, este plan de ordenación de los recursos humanos obedece, sin duda, a la necesidad imperiosa de estar en el marco de ese plan privatizador que ya venía puesto en escena con ese plan de medidas de garantía de sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Concluyo. En la presentación de los pliegos y en relación con el personal sanitario, se dice a los profesionales que, por supuesto, se van a conservar los puestos de trabajo en estos 6 hospitales que van a ser privatizados.
El problema es en el caso del personal interino y eventual. En la inmensa mayoría de estos hospitales se promete su renovación, pero no se dice nada ni en qué condiciones ni por quién ni por cuánto tiempo, poniéndose en riesgo la continuidad asistencial y el normal funcionamiento de los centros. Por lo tanto, traerá consecuencias, acabo, señor presidente, traerá consecuencias no solo en las relaciones laborales de nuestro personal sanitario, el activo mayor de nuestro sistema, sino que también puede traer consecuencias hacia los ciudadanos y ciudadanas, y eso es, evidentemente, un problema mayor. Ante este plan, ante este proceso de privatización de su conjunto, nuestro grupo parlamentario va a estudiar en detalle estos pliegos. Sin duda va a ser combativo en esta Cámara, sin duda va a seguir siendo combativo en esta Cámara contra esta privatización, y sin duda también lo será y estará junto a los profesionales sanitarios y junto a las entidades sociales y junto a los ciudadanos y ciudadanas madrileños en la próxima Marea Blanca, el próximo domingo, por las calles de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bejarano. Tiene la palabra el señor Freire.